Las armas matan. Sí, weapons kill. Yes, they are doing for that. Жозеп Боррель убежден, что санкции в отношении России работают. В преддверии годовщины войны в Украине Евроньюз побеседовал с главой европейской дипломатии. Hemos sancionado a Rusia con sanciones económicas que están haciéndole mucho daño. Sus ingresos por venta de hidrocarburos están cayendo, su déficit público aumenta, su déficit comercial también, sectores críticos como el automóvil y la aviación están parados. Es como un veneno de acción lenta, pero segura. При этом Жозеп Боррель признался, что при согласовании ограничений сохранять единство между членами блока непросто, но важно, так как война может затянуться. No siempre es fácil, pero hasta ahora lo hemos conseguido. Algunos protestando, discrepando, pero al final hemos tenido la unanimidad que necesitamos. Y por desgracia, muy temo que vamos a ver cómo esa guerra va a tener otro año. No tengo una bola de cristal, pero Rusia tiene 300.000 soldados, el doble de los que tenía antes de la guerra, esperando para un ataque cuando el tiempo lo permita. La situación no es fácil y por eso creo que los europeos tenemos que seguir más de lo mismo. Жозеп Боррель уверен, что Европа должна продолжать оказывать военную помощь Украине и одновременно с этим работать над дипломатическим решением конфликта. По его мнению, эти две вещи не противоречат друг другу. Al mismo tiempo, buscar por todos los medios, especialmente a través de las Naciones Unidas, lo que sea posible para negociar una paz, pero una paz basada en el respeto a la integridad territorial de Ucrania y el respeto a la Carta de las Naciones Unidas. La semana que viene en Nueva York puede ser una buena ocasión para eso. Но верит ли глава евродипломатии в то, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным могут случиться уже скоро? No lo sé. Hasta ahora a todo el mundo Putin le ha dicho que tiene objetivos militares que cumplir y hasta que no los cumpla no parece dispuesto a parar la guerra. Es él quien la empezó y es él quien la tiene que parar.